La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Te gustaría disfrutar del programa informativo número uno en español en la cadena SER y sus modernas instalaciones? Joder, baja, coño. Ya sabéis, este inspirador entorno del que han surgido grandes citas célebres como... Payaso. También... Fuck you. O... ¿Qué hacía referencia a la paja? La SER, esa redacción en la que somos tan queridos... Por favor, que alguien se lleve al payaso este de aquí. Y en la que adoran participar en nuestro programa. Que no, Mara, que no, Dios. Que no, joder. El próximo miércoles 20 de marzo grabaremos Hora 20 y pico PEC, programa especial comunitario. Y estáis invitados a asistir. ¿Ah, sí? Una vez publicado el programa de hoy, dejaremos en todas nuestras redes sociales un enlace al formulario para que podáis apuntaros y así asistir. Pero recordad, no estaréis confirmados hasta que no recibáis un email de respuesta. Como lo tenemos grabado nosotros, te lo pasamos. Y lo haremos aquí, en el mítico estudio principal de la cadena SER. Y lo haremos comandado por el mejor presentador, el magnífico director, el mejor de Europa, el ganador del Club de la Comedia. Bueno, alguien que se llama ¿Qué se llama? Héctor de Miguel, payaso. Oh, ¡joder! La tapa, que no está grabando nada. Muy buenas, hoy es martes 12 de marzo. ¿Martes? Todavía es martes. Yo soy el Ken de la cadena SER, el Ken, Héctor de Miguel, y esto es Hora 20 y pico, el programa en el que no le debemos dinero a Hacienda, pero sí al PSOE. Ayuso Style. Según ha publicado hoy el diario.es y dos minutos después prácticamente la SER, lo cual lo convierte en una exclusiva de la SER. La cadena SER te lo cuenta. La fiscalía denuncia al novio de Birras Ayuso por defraudar presuntamente 350.000 euros a Hacienda y cometer dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Poco me parece. Que esto será igual porque en la cena de Navidad del PP le sentaron muy cerca del hermano. ¿Qué hacer sino reír, verdad? Alberto González Amador habría montado una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Bueno, esto a ver, ¿a quién no le ha pasado nunca que se te va un poquito la mano bebiendo una tarde y montas siete empresas pantalla? Aquí en Madrid es muy habitual, es lo que tiene la libertad de Madrid. Pides un doble en una terraza y de tapa te traen una empresa pantalla. Y los vinos. Y luego las facturas falsas, que como todo el mundo sabe, las mejores, las de Madrid. En las declaraciones presentadas en 2021 y 2022, Hacienda ha detectado movimientos sospechosos que indican un enriquecimiento durante la pandemia. Mira, otro al que la pandemia le salió a devolver. De los pocos que cumplió aquello de saldremos mejores. Y ahora una de mis partes favoritas de todo caso de corrupción español que se precie. Los nombres de las sociedades limitadas. En este caso, las empresas investigadas son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente. ¡Fua! Procesos para el Fomento del Medio Ambiente. Esto en Madrid... Esto tiene que ser un plan, ¿no? Almeida tala los árboles y luego novia de Ayuso fomenta el medio ambiente plantando más. Y luego, hombre, Maxwell Cremona... ¿Cómo no vas a delinquir? Joder, se agradece que no haya por el medio narcotráfico ni cadáveres. Los cadáveres en la relación ya los pone ella. Muy ácidos, ¿no? En cuanto a la falsedad documental, el acusado podría haber presentado hasta 15. Mira, tu edad, Alicia. Facturas falsas con el objetivo de rebajar los beneficios de sus sociedades y pagar menos a Hacienda. Que esto ya es avaricia. Con lo poco que pagamos a Hacienda aquí en Madrid, gracias a su novia. Vamos, me imagino esa conversación, ella diciéndole a él, mira, cariño, yo ya no puedo hacer más. Si quieres pagar menos a Hacienda, te buscas tú la vida. ¡No tienes dinero!
¡haz dinero! Hay que entenderlo, la vivienda en Madrid está muy mal. Para comprarte un pisito de más de 1 millón de euros en Chamberí, no te llega siendo presidenta de Madrid. Y por eso se lo ha comprado él. Y hay algo más castizo que tu novio te ponga un piso chulapona. Eso está hecho, nena. Fetén en cero. Y luego, mejor tener de casero a tu novio que a Sarasola. Además, todo esto ha pillado a Winner Feijóo en su club favorito de BDSM, Alsina. Si hay una inspección de la agencia tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la agencia tributaria. Bueno, mira, demasiado que se ha acordado bien de su apellido y esta vez no la ha confundido con un puto nada. ¡Dejadle que eras a la frontera! Que no era tan fácil esta vez. Gallardo no. María Guardiola, que es distinto. Por su parte, Isabel Birras Ayuso ha salido después a lo que le gusta a ella. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Es una víctima que provoca víctimas. Es la paradoja de las víctimas. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Y en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Ahora toca el novio. Bueno, la verdad es que no ha dicho ninguna, ¿no? Ha hecho como un repaso de sus casos de corrupción y efectivamente ahora toca el novio. Al final el PP va a acabar apoyando la amnistía para intentar meter ahí a Ayuso. Yo iría metiendo al novio en un maletero y mandándolo a Bélgica. Pero bueno, luego le ha dado tiempo a reflexionar. Bueno, luego se ha explicado mejor. La culpa es... ¡Qué emoción, ¡De ZP! ¡La culpa es de ZP! Parece una puta canción de Defcon 2. Isabel ha puesto este tuit en X. La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero. Bueno, eso y que cuando el fraude pasa de 120.000 euros, la agencia tributaria está obligada a trasladar el caso a la Fiscalía. Y eso es la meritocracia. Hacienda solo actúa contra los mejores. Te mandan un mensaje y todo en plan, enhorabuena, forma usted parte del club de los 120.000 euros y entra en el sorteo de una multa millonaria y una temporadita en la cárcel. A no ser que prefiera la caja sorpresa. ¿Desea usar el comodín de ETA? En fin, Ayuso, ánimo, no te vengas abajo ahora, por lo menos en las cárceles hay vis-a-vis, no como en las residencias. Y lo bueno es que como no os habéis casado, si os separáis a raíz de esto, no sufren las raíces judeocristianas de nuestra sociedad. Y además, luego por Madrid ya sabemos que nunca te encuentras a tu ex, a no ser que te citen en el juzgado. Nacional. Y ahora, nos vamos al Senado, donde hoy, a modo de excepción, han empezado a trabajar antes de las 4 de la tarde, lo cual no ha impedido que algún senador, en este caso del PP, haya ido un poquito... Macarrón. Perdón. Bueno, seguramente el senador Castellón Rubio seguirá la táctica iniciada por Ayuso y dirá que no le ha llamado asesino. Le ha dicho que va... como un pepino. Y luego ya por la tarde ha ido Priti a contestar a preguntas sobre el caso Koldo, no ha contestado a ninguna y ha anunciado algo que algunos y algunas llevábamos esperando años escuchar. ¿Qué digo años? ¡Siglos! ¿Lo de abolir la ley Mordaza? No, aún mejor. Bueno, pues mi gobierno acaba de empezar la tercera. ¡Vamos a por la tercera! La mejor. La tercera legislatura. ¡Ay! Una mierda. Casi, coño. También se ha presentado en sociedad en esta sesión del Senado la portavoz del PP, Alicia García, otra Alicia en nuestras vidas. La Alicia buena, en este caso, podemos decir, para diferenciarla de la que me trolea cuando estoy grabando este programa. Y es que es superior a sus fuerzas. Ha puesto un tigre, palomas, un gato. Ojalá el gato y el tigre se coman las palomas y luego... Mira, el yayo bebiendo me ha gustado. Y ojo con lo que le ha dicho a Sánchez sobre su próximo libro. Señor Sánchez, tengo el título para su próximo libro. Pasar por el aro. A ver, Alicia, no vayas de guay porque el título del próximo libro de Sánchez, como los dos anteriores, se decidirá aquí en la cadena SER. Y ya tenemos alguna propuesta. Como complete la legislatura y se vuelva a presentar, va a ser Ajo y Agua. O Sujétame el Cubata. O Aquí está el tío. Y su po... O Pedro Sánchez, 2 puntos. Así inventé el feminismo. Internacional. Trump se compromete a que si llega a la presidencia de Estados Unidos, liberará a todos los presos condenados por el asalto al Capitolio. Y esta amnistía de caño gordo seguro que no le parece tan mal a la derecha. Trump, que parece un villano de Marvel. El orco naranja, que amenaza con convertir las calles de sus ciudades en Gotham City. Con este relato solo nos falta vestir a Biden de Batman, aunque yo no me fiaría mucho de su visión nocturna.
El empresario candidato a la presidencia y organizador del concurso de Miss Universo ha catalogado a los presos como rehenes que fueron encarcelados injustamente. También es verdad que esto no cuenta como liberar a criminales, más bien sería liberar a bisontes. Sería como una suelta animalista, ¿sabes? Como cuando los activistas sueltan bisones por ahí. Aunque por el perfil incel de los presos, más bien sería como una especie de San Fermín. Al Club de las Pajas. Pero vamos, que estar en Estados Unidos en prisión, eso es clase media. Al menos tienes comida y médico gratis. Y en Estados Unidos no hay tanta diferencia entre lo que te dan de comer en la cárcel y el Taco Bell. Y estás mucho más seguro en la cárcel que en un instituto. En cualquier caso, una suelta descontrolada de amantes del rifle, ultrarreligiosos y terraplanistas no es algo extraño en Estados Unidos. Lo hacen anualmente, lo llaman 4 de julio. Y alguien tendrá que asaltar la cárcel cuando le metan a él. Sociedad. Y de prisiones pasamos a arrestos domiciliarios. La mitad de los padres procura coincidir en su permiso de paternidad con la madre. O sea que la madre al final tiene que cuidar de una criatura sin autonomía que llora pidiendo teta y que se lo hace todo encima, y además de su hijo. No sé mucho de embarazos. Las primeras 6 semanas es obligatorio que el permiso sea compartido, pero a partir de la 7ª los permisos se pueden fraccionar para alternarse y prolongar el periodo de cuidado del menor, que, teniendo en cuenta los sueldos de mierda y los horarios de mierda de España, al final la mejor herramienta que tienen las parejas para sobrevivir es el divorcio o el poliamor. Que cada miembro se busque otra pareja y así acumulas nóminas y tiempo libre. 2 padres, 2 madres, o 4 padres y 4 madres. Al final es como una comuna precaria. Familias colmena con abejitas trabajadoras que sacan adelante a sus crías y se sacrifican por la reina, en este caso, la inmobiliaria. Pero también es un bien de mercado. Esto no es aplicable a Ana Obregón, porque ella es una matriosca genealógica. Para ella, la conciliación es hacer coincidir la comunión de la niña con el aniversario de Lola. Tu nieta te está esperando en casa. Pero yo tampoco creo que los padres hagan esto para rehuir sus obligaciones paternales. Lo harán para conocer mejor a su pareja. Al fin y al cabo, nunca han pasado tanto tiempo juntos. Si resulta que se caen bien, lo llaman la luna de potitos. Si resulta que no se tragan y solo les une la crianza del chiquillo, lo llamaremos matrimonio Borbón. Ciencia. El 65% de los españoles dice tener un nivel medio de conocimientos científicos. Claro, lo podéis notar en el empleo de palabras como plandemia. El bicho existe. Más del 41% de los españoles afirma que la ciencia forma parte con bastante o mucha frecuencia de sus conversaciones. Vamos, no veas, está Telegram ahora mismo ardiendo con lo de la teoría de cuerdas. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Te metes en WhatsApp y en vez de memes de tu tía de gatitos diciéndote buenos días, sale Stephen Hawking deseándote un buen tránsito espaciotemporal. Yo me levanto y me voy. O el típico grupo de segundo de bachillerato que se llama Somos Materia. Bueno, gente, entras a Twitter y todo el mundo sabe de vacunas y de química en general. Está la cosa calentita. Aquí el otro día, sin ir más lejos, se lió una gorda. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a existir el antropoceno? Joder, ¿que es que os vais a creer aquí mejores que Paul Crutcher? Quillo, pero tú sabes leer, mano. Tú sabes leer. La semana pasada se filtró que en la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, los expertos de la subcomisión de estratigrafía del Cuaternario votaron en contra de reconocer término, Guillo. Pero vamos a ver, yo lo que no veo normal es que sin ser geólogos ninguno estéis aquí discutiendo que al final va a tener que venir Jan Zalawisk a decirnos en qué época geológica estamos viviendo. Joder, que parecéis Rudy Manfini. Qué bochorno, de verdad. Venga, sí, este que se cree aquí Colin Waters y luego no sabe identificar una sección estratotipo o un punto límite global. Y yo al final te voy a desestabilizar los isótopos de carbono y te voy a dejar los cenos perdidos, ¿eh? Chicos, tranquilos, ¿eh? Bajad los sulfatos. Bueno, por venga, favor. Ya, a callar ya, venga, vamos. Y al agujero de gusano de hoy. O sea, a grabar el programa. Me cago en Oppenheimer. Pero sigamos hablando de ciencia, esta vez citando a una de sus más prestigiosas publicaciones, El País. El laberinto genético que explica por qué hay caras tan parecidas dentro de una familia. Pues quién sabe por qué será. Resistiré. Yo dimito. Las cositas de los ricos. Y hablamos ahora de Mercadona. Mercadona. Ya en la cabeza. Dispara su beneficio un 40% en 2023. Poco me parece. No, de poco nada, porque alcanza un récord de 1.000 millones. Los supermercados incrementan sus beneficios debido al impulso del turismo, a que la compra online ya es rentable y también por fin Portugal. Portugueses, cuidado, que os la están metiendo doblada, que se empieza votando a la ultraderecha y acabáis pagando 5 euros por un hummus de pimiento.
que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Bueno, pues nada, a falta de nacionalizar los supermercados, pues no nos queda otra que asumir que cuando un empresario hace bien las cosas en el sector privado, no te... ¡Un momento! ¿Qué es eso que viene por ahí? Bueno, a ver... Los proveedores de Mercadona logran récord de ventas, pero ganan la mitad. Amigo, así que subiendo los precios y pagando menos a tus proveedores, puedes batir récord de beneficios. Y luego hay gente que para llegar a estas conclusiones necesita 5 años de ADE. Bueno, esto seguro que lo arregla una buena tractorada en la puerta de Alcalá gritándole fuerte a la Agenda 2030. Y si no, tampoco es para tanto importar fruta y verdura de fuera. Total, la hepatitis tiene cura. Bueno, y lo que decía antes, además es importante que los empresarios ganen dinero para cuidar bien a sus trabajadores. ¿Otra vez? Bueno, a ver... Condenan a Mercadona por no dejar a una empleada cambiar el turno para cuidar de sus hijos. La empresa contrató un detective para vigilar al marido y ahora tiene que indemnizar a esa familia con 5.000 euros. Bueno, pues por eso es importante que tenga beneficios para poder pagar las indemnizaciones. Y ya está. Bueno, y basta ya de meternos con Mercadona, joder, teniendo ahí a mano el Aldi, que eso, madre mía, el Aldi. ¿Qué pasa? A mí me viene de puta madre el Aldi, hermano, si lo tengo al lado y está bastante eso, acudido. Eso, por no hablar del Lidl, madre mía, el sí, Lidl. Con el Lidl delante mía ni mi hijita, el Lidl, pero eso, Romero, pero si eso es el rastro, hombre. Ahí con la esa ahí, cámara. Bueno, espérate. Y el día ya. ¿Pero qué? Vamos, ¿no? El día, si hay un montón, el día, además. El día, venga, hombre, anda ya con el día. Bueno, por no hablar de ese nuevo que hay ahora, que no pone ni el nombre, pone las siglas BM. ¿Qué es eso? Buena mierda, ¿o qué es eso? Pues ya está, hombre, tanto supermercado. La Limerca ni Gali. Supermercado de pobres, de aquí a la otra. Apaga ya, coño. Peor Corte Inglés, eso sí que una mierda. Lo mejor es robar. Robar es lo que hay que hacer. Robar. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Bueno, sí, este, que se cree aquí, Paul Watt. ¡Ay, mierda! ¡No! ¿Qué iba? Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto, más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.